Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video. El día de hoy, más que una receta, les voy a compartir una decoración para un pastel de chocolate. Es un pedido que me hicieron y pues les voy a compartir un poco de la decoración. La quieren muy sencilla, pero con mucho chocolate. Entonces, pues les voy a mostrar. El pastel es de pan de chocolate, tipo americano, va relleno de mousse de chocolate. La persona que me lo pidió, yo regularmente el mousse lo hago en tres capas. La persona que me lo pidió dice que quería su mousse grande, entonces pues bueno, lo tocó hacerlo así. Y pues bueno, vamos a comenzar, ¿sí? Lo que vamos a empezar a hacer, voy a empezar a cubrir el pastel. Yo aquí ya tengo mi ganache. Más adelante les voy a enseñar cómo se hace un ganache desde cero, ¿sí? Lo voy a subir al canal. Ahí denle like o coméntenme si quieren que les enseñe a hacer este tipo de chocolate, ¿sí? Y bueno, entonces ya saben, aquí lo que vamos a hacer, tengo mi pan, tengo mi cobertura, esta es crema de chocolate y lo vamos a forrar todo el pastel con chocolate, ¿sí? Ya saben, toda la parte de encima, hacia los lados, ¿sí? Después cubrimos toda la parte de los lados, todo lo que nos sobró. Y después vamos a emparejar. Que no se quede huequitos, que quede más parejito. Si vemos ahí algún detalle, pues bueno, le echamos un poquito de crema. Miren, con esa fue suficiente. ¿Sí? Y ahí yo lo quiero que quede liso. Entonces recuerden que les dije que tenía esta espatulita para alisar los pasteles. Pues bueno, vamos a ocuparla. Ahí está. ¿Sí? Quedó listo. Vamos a quitar. Recuerden, toda la parte de arriba ya nada más es quitar el sobrante. ¿Sí? ¿Sí? Estos pasteles tipo americano son ricos. Ahí en el canal les dejé el video del pan de chocolate. Es ese pan. Y bueno, el chocolate con la mantequilla queda bien rico y nada seco, está bien, bien esponjosito. Ahí está, miren, ahí quedó, ¿sí? Ahora vamos a quitar un poco de todo esto que sobra aquí, ¿sí? Y miren, esto, como ya les he dicho antes, esto ya no lo vuelvo a utilizar, esto lo dejamos acá aparte. Y vamos a empezar a trabajar en nuestro pastel. Como voy a escurrirle chocolate, todavía no lo voy a pasar al domo. Recuerden que siempre les digo que hay que mantener el plato limpio donde vamos a presentar nuestro pastel. Entonces vamos a hacer un cartuchito, ¿sí? Y vamos a vaciar todo nuestro ganache. Ganache de chocolate. Ahí está. Todo. No es nada difícil de hacerlo. Son tres ingredientes, dependiendo, pueden ser tres o pueden ser dos, dependiendo qué textura o cómo es que lo queramos para hacer nuestro ganache. ¿Sí? Cerramos nuestro cucurucho. ¿Sí? Ahora vamos a lo que vamos a hacer, vamos a cortar con las tijeras. Como lo queremos para toda la orilla, voy a cortar un poquito ancho. Bien. Ya, aquí están, miren. Ya lo que vamos a hacer, como no lo voy a poner la pura orilla, nada más así. Miren, damos vuelta. Todo así. Que escurra bien. Queremos que se vaya todo hasta abajo. Y ahí vemos bien la parte donde lo dejamos que se escurra tantito solito. Sí, la parte donde hace falta, con el mismo cartucho, le ayudamos. Y ahí está, miren. Ahí fue todo. Vamos a rezar. Fue toda la... Y este que sobra aquí, ya que después se lo vamos a
a quitar. Este lo podemos volver a reutilizar. ¿Sí? Todo el... Y ahora sí, cortamos nuestro pastel así. ¿Sí? Este es el que ya no voy a utilizar. Lo pongo en un platito que tengo aquí de este lado. ¿Sí? Y lo vamos a pasar a nuestro... A nuestro... ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Bueno, amigos, como ven, miren, ya quedó bien, está limpio. Si eso lo hubiéramos hecho aquí, hubiéramos ensuciado esto y a la hora de entregárselo al cliente, imagínense, si era toda la manchota o luego limpiarle, pues no, no es la intención, ¿no? Ahora, ¿qué voy a hacer? Con mi manga, vamos a rellenar. Le voy a hacer arriba unos circulitos para que tenga volumen, tenga una mejor presentación. Así es, bonito. Vean cómo se ve el ganache, cómo baja todo parejito, cómo brilla bien bonito. Y aquí lo voy a llenar todo de rosetones. Así, miren. Todo. Los que me alcancen a hacer. Justamente en la mitad donde empieza el chocolate y empieza la crema en la parte de arriba. Miren. ¿Sí? Miren qué bonito se ve. ¿Sí? Y ahora arriba lo único que voy a hacer... Con mi tableta de chocolate, esta, vamos a hacer con esta misma de aquí, le voy a raspar, voy a doblarla así y le voy a raspar para que salgan unos huevitos de chocolate. Así, fíjense bien. Bien. ¿Vieron? ¿Sí? Los ponemos. ¿Sí? Otra vez. Ya. ¿Sí? Así lo vamos a ir llenando todo. Ahí está. ¿Vieron? Toda la parte de arriba la voy a llenar con estos huevitos de chocolate para que tenga más cuerpo, más presentación, miren, así. Así. Uno último, con la toma fandom, miren, al ras, al ras para que vean, miren. Ahí está. Huevito se lo ponemos por aquí. Y así de fácil. Así de fácil. Ahí tenemos un pastel tipo americano relleno con mousse de chocolate, ¿sí? Aquí le podemos poner igual, rallarle algún chocolate, o unos puntitos del mismo ganache, o podremos ponerle cerezas, nuez, no sé. Pero bueno, el cliente así me lo pidió, nada más digo que puro chocolate, y pues ahí está, ¿no? Entonces, amigos, pues espero que les haya gustado, que se den una idea de lo que puede ser una decoración sencilla, rápida y bonita de un pastel de chocolate. Digo, los rellenos pueden variar, etcétera, ¿no? Y esta decoración, pues, es con crema, ¿sí? Espero que les funcione, que se den una idea para un futuro, ¿sí? Y, pues, bueno, muchas gracias a los que ya se suscribieron, a los que me siguen en Instagram. Voy a empezar a subir también este tipo de decoraciones para que se puedan dar una idea más o menos de cómo es de que se empiezan a decorar las cosas y todo eso. Y pues bueno, nuevamente gracias, suscríbanse, denle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones de mis próximos videos, y ya saben, suscríbanse en plan.cakes en Instagram. Y bueno, sin más, amigos, eso es todo por el día de hoy. Hasta pronto, fuerte abrazo y buena vibra. De chocolate, miren.